She keeps them all in the shadow. Need her pretty cabinet. Let them eat cake, she says. Just like Marie Antoinette. Building for remedy for Joseph and Kennedy. And any time an invitation, you can decline. Caviar and cigarettes. Well, booze in etiquette. Extraordinary, really nice. She's a killer queen. Gumbo. Bienvenidos a mi canal de reseñas de libros. Hoy les voy a hablar sobre el asesinato del profesor de matemáticas. Como podéis ver, el título reemplaza las letras por números, para darle un toque más matemático al libro. Este libro ha sido escrito por Jordi, Sierra y Fabra. Se trata de unos tres niños, Luke, Adela y Nico, que van mal con las mates y tienen que hacer un examen para aprobar, pero lo suspendieron. Así que su profesor, Felipe Romero, alias el Fepe, les dio una segunda oportunidad ofreciéndoles un juego como examen para probar. Cuando llegó la hora, mientras los niños esperaban al profesor en un callejón, este llegó malherido, pero antes de morir, les dice que busquen en su bolsillo donde ellos encontrarán un sobre que les ayudará a encontrar a su asesino a través de problemas matemáticos, haciendo de este libro una forma entretenida de aprender mates. Lo recomiendo. Un saludo a Carlos el Mentor, Antonio Ortuño, Graciela Valero, Jocelyn Álvarez y mi tío Ernesto. Ahora, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y a la campanita. Comenta a ver si te dio un corazón y adiós.